¡Atención, románticos! Llegó la quinta y última entrega de la franquicia juvenil que marcó la última década. En After, para siempre, conoceremos si finalmente Harding y Tessa llevarán sus vidas por caminos separados o si su amor será más fuerte que todo. El aislamiento. El cine peruano vuelve a la cartelera con Prohibido Salir, una divertida comedia protagonizada por Renzo Schuller, Anaí de Cárdenas, Merly Morello y Facundo Vázquez de Velasco, quienes nos regresan a los duros días de la cuarentena para contarnos la historia de una pareja que está a punto de separarse, pero que ante las medidas sanitarias impuestas por el gobierno deberán permanecer bajo el mismo techo viviendo una y mil situaciones, cada una más descabellada que la anterior. ¡Ponte la mascarilla! Definitivamente, esta no es una película para niños, aunque los protagonistas tengan cuatro patas. Hijos de perra cuenta la historia de Reggie, un ingenuo terrier que es abandonado por su cruel dueño. Sin embargo, conocerá un singular grupo de perros callejeros que lo ayudarán a darse cuenta de la tóxica relación que tenía con su amo, por lo que ahora está dispuesto a volver a casa, pero para saldar cuentas. El magistral realizador Pedro Almodóvar está de vuelta con un cortometraje de 40 minutos de duración. Hablamos de Extraña Forma de Vida, protagonizado por los consagrados Pedro Pascal e Ethan Hawke, quienes interpretan respectivamente a un ranchero y al sheriff del pueblo, quienes tras 25 años de estar separados compartirán una velada de recuerdos, reconciliación, secretos y algo más. El inacabable Jackie Chan vuelve al cine con dobles de acción para interpretar a un retirado doble de acción que junto a su caballo, otro experto en acrobacias, apenas logra llegar a fin de mes. Sin embargo, cuando el equino está a punto de ser subastado, volverán a formar un invencible equipo para escapar de los acreedores. Estás muerto. La paz. Y si te gustan las historias de detectives, no puedes perderte al legendario Hércules Poirot en Cacería en Venecia. Esta vez, tratando de resolver un complicado caso en medio de una serie de inexplicables eventos sobrenaturales. Finalmente, los más chiquitos pueden ver La traviesa hada de los dientes, la historia de la simpática Violeta, un hada de los dientes que queda atrapada en el mundo humano. Y para poder volver, obtendrá la ayuda de Maxi, una niña de 12 años con quien vivirá muchas aventuras. La traviesa hada de los dientes. Como siempre, diversas opciones para todos los gustos, así que ¡vamos al cine! ¡No mames, tú también te ves diferente! ¡Qué loco! ¡Tengo manos de humano!